Muy bien, amigos de Neorama, pues estamos aquí con Arturo e Irlanda, y ellos son maestros de baile, saben bailar muy bien muchos géneros de pin-up, swing, foxtrot, rockabilly, etcétera. ¿Qué podría ser así o...? Bueno, prácticamente nosotros bailamos más lo que es el rockabilly, también swing, y hacemos una fusión, rockabilly con swing. Nos apasiona más la fusión, pero también dentro de eso pues, tenemos la base del indie hop. Y vamos a dar aquí en la academia clases de swing y clases de rockabilly. Ah, muy bien. ¿Y este tipo de baile, por qué lo escogieron ustedes? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? Bueno, yo en realidad tengo poco trabajando en lo que es el baile. En el swing, el rockabilly, tengo un poco más de tiempo. No, a mí me gustó en lo personal. La música me atrapó el rockabilly, después conocí el swing. Ajá. Y fue aprendiendo más bailes, la trayectoria que fue aprendiendo a bailar. También bailamos un poco de blues. Y lo que nosotros buscamos en nuestro baile, en la posición que comentaba Irlanda, no es enseñar una forma cuadrada de bailar, un aprender a bailar por medio de conteos. Tratamos de hacerlo de manera dinámica, divertida, y tratamos de imprimir un poco del sello mexicano de lo que era el baile en la época dorada mexicana, por ahí de los 40, lo que era el salón de Los Ángeles, lo que era California. Entonces, a mí desde siempre me ha gustado bailar, pero cuando encontré esta música, mi inclinación fue totalmente hacia esta. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y ustedes van a estar aquí todos los días dando clases o determinados días? Vamos a estar de lunes a jueves, desde las 7 de la mañana hasta las 11 más o menos, y en las tardes a partir de las de 7 a 8. De 7 a 8, ah, perfecto. Muy bien, oigan, ¿me podrían dar una pequeña muestra de su tipo de baile? Claro. ¿Sí? Muy bien. Ok, pues algo más que quisieran agregar. Que se inscriban, que se vengan a las clases, a la academia, hay muchas escuelas realmente. Este nuevo proyecto es aquí engloba tanto swing como rockabilly, como danzón, como muchos géneros. No nada más de swing, no nada más rockabilly. Es una casa donde van a ver muchos movimientos, donde van a ver de varias épocas. Y cada mes con mes vamos a meter más fusiones, más bailes. Más cosas por aprender, ¿no? De diferentes épocas. Va a estar bien. Que venga, que lo pruebe, que conozca de diferentes tipos de música y que se divierta, que es realmente lo importante. Lo que importa, ¿no? Así es. Oigan, pues muchas gracias y qué padre. Ya ahorita ya vieron qué buen ambiente se hace aquí. Y este es apenas el comienzo. Sí, muchas felicidades. Gracias.